Saludote en el nombre del Señor. Claro que estoy feliz de la vida, ¿cómo no voy a estar? Tengo una paisana. No, no es cubana. Porque no. luego mucha gente me dice, "Pepe, tú eres cubano, qué vives en Miami." Quiero muchísimo al pueblo cubano, pero recuerden que yo nací en México. Así que hoy tengo aquí a Neidi, que así ya es padrón mexicana, nacida en León, Guanajuato, que va a compartir con nosotros Neidi, Gracias por estar aquí con nosotros en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias a ti, Pepe, por la invitación. Y mira, para que te sientas completamente en familia, aquí te puse la bandera, sí, ¿eh? con el águila comiendo el, la serpiente y en el nopal, y te puse a nuestro santo, a San Juan. Juan Diego. Así es. Porque es santo, tú sabías, ¿verdad? Sí, 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 por sí claro. Supuesto. Sí, sí, por Pero hay gente empezó. que habla de Juan Diego y dice, ay, ese pobre indiecito. No, <laughs> ningún pobre indiecito. Un hombre de Dios que la mm. Virgen tuvo el detallazo de dejar su retrato. En la tilma de este hombre, pero no, el programa no es hoy Guadalupe, pero aquí tenemos a San Juan Diego acompañándonos, ¿verdad? Así es. Así que muy bien. Neidy, antes de que entremos en materia, vamos a orar. Muy bien. Ya lo he dicho en los programas anteriores, que aunque terminamos el año sacerdotal ahora en junio, uh -huh. hace un, unos meses que el Santo Padre eh, clausuró, por decirlo así, este periodo, mi campaña es que sigamos orando por nuestros sacerdotes. Los queremos, los necesitamos. Y miren, ellos se sienten tan bien cuando saben que el pueblo de Dios los estamos apoyando en oración. Así que mi campaña es vamos a seguir orando por nuestros sacerdotes mientras tengamos vida en este planeta. ¿De acuerdo? Así que ese sacerdote que usted adoptó allá, allá en el año 2009, no lo suelte, si tiene otros más, tómelos en su corazoncito y a orar por nuestros sacerdotes. Por eso quiero esta tarde empezar nuevamente con esta oración hermosa pidiendo por ellos. Únase conmigo en esta oración pidiendo por nuestros sacerdotes. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tus sacerdotes, haz que sus palabras sean sólo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya, que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios. Que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la iglesia como ella quiere ser servida. Que sean hombres, testigos del eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos. Que sean fieles a sus compromisos, celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia identidad, y que vivan con alegría el don recibido. Te lo pido por tu madre Santa María. Ella que estuvo presente en tu vida estará siempre presente en la vida de nuestros sacerdotes. Amén. Ay, qué lindo, verdad, orar por nuestros sacerdotes. Qué bonito. Así es. Neidi, si no tuviéramos sacerdotes, tú sabes que no tendríamos Eucaristía. Sí, qué importante es. Que de esas verdad. manos que han sido consagradas, los ángeles las envidian. Porque con esas manos se produce el milagro de que ese pan y ese vino se nos da el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad del Señor. ¿Cómo no es que los vamos a querer? Y amar con todo nuestro corazón, a pesar de que a veces hay algunos que caen como todos somos humanos, pero amar a nuestros sacerdotes. Así que mi campaña sigue adelante. Agosto. Vamos a hablar de las intenciones del Santo Padre brevemente, porque yo sé que todos ustedes diario oran por las intenciones del apostolado de la oración. Tiene papel y lápiz, apúrese porque se las voy a dar. La intención general y la intención misionera. Estamos empezando apenas agosto, así que tiene todo este mes para orar por estas intenciones uniéndonos al Santo Padre. La general, para que los sin trabajo, sin techo y cuantos viven en grave situación de necesidad, encuentren comprensión y acogida y sean ayudados de forma concreta a suplir sus necesidades. Importantísima esta intención general para que los sin trabajo que hay muchos sabemos que hay mucha gente que en este momento darían cualquier cosa por un trabajo, cualquier trabajo. Sin techo, hay mismo cerca de usted, hay gente sin techo y cuantos viven en situaciones graves. De necesidad, encuentren comprensión y acogida y sean ayudados de formas concretas a superar sus dificultades. Oiga, porque es muy fácil orar por los que están en necesidad, ¿verdad? Si yo voy a orar por usted, no se preocupe. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¡Ja! Que tu fe se demuestre por tus obras. Tú puedes tener mucha fe, pero si tus obras no van de acuerdo a tu fe, es una fe muerta. O Así sea, que pasen a hechos concretos. Tú. Amor, tu deseo de apoyar a los pobres. Recuerden que el Señor tuvo un amor muy especial por los pobres. Así que en cada pobre, como Madre Teresa nos enseñó, Madre Teresa de Calcuta, en cada pobre, pero le preguntaban a ella: ¿qué? ¿Y usted por qué a un pobre a un leproso? decía: Porque en ellos veo el rostro de Jesús. Aquí nos están pidiendo apoyar a estos que tienen necesidad. La misionera. Para que la iglesia, todos nosotros, sea el hogar de todas, de todos pronto abrir sus puertas a cuantos son obligados a emigrar a otros países por las discriminaciones raciales, religiosas, el hambre y las guerras. O sea, para que nuestras iglesias, nuestras comunidades sean centros de acogida de los que tienen que, eh, tienen que salir de sus países. Tú sabes que es una realidad en este momento. Sí. En este momento, Neidi, Mo hay mucha gente que está fuera de sus países por razones religiosas de discriminación racial, hambre, o sea, necesidades económicas y guerras los desplazados que llamamos, hay que orar para que nuestras iglesias sean centros de acogida, sean comunidades de acogida. Bien, pues entonces ya saben cuáles las intenciones del Papa son, no me digan Pepito, yo no supe, ahora ya sabe, ya sabe. Bueno, pues Lady, aquí estamos. Muy bien. Finalmente Pepe. se me dio el gustazo de que tengo aquí a Neide Casillas Padrón. Qué bonitos tus apellidos. Muchas gracias, Pepe. Nacida en León, Guanajuato. Nacida en León, Guanajuato. Así iba yo a cantar camino a León, Guanajuato, pero me lo prohibió mi productor. <laughs> ¿Sabes por qué me lo prohíben? ¿Por qué? Porque si no me van a contratar como cantante, ah, entonces ¿quién hace las razón? entrevistas? <risa> <risa> ¿Qué optimista, Te están cuidando. ¿sí, verdad? Me están cuidando que no me vaya Muy yo bien. al estrellato. <laughs> Más bien que no me vaya yo a estrellar. <laughs> Neidi. Ya mencioné que tú naciste en León, Guanajuato. Cuéntanos un poquito de Neidi. Quiero conocerte un poquito más y que todo nuestro querido auditorio te conozca más. Háblanos de Neidi. Bueno, pues sí. N Nací en León, Guanajuato, pero desde chiquita, bueno, ya, ya bastante. Este, eh, bueno, estaba en primaria más o menos cuando me mudé a Guadalajara. Entonces, digamos que todo el tiempo crecí en Guadalajara. Guadalajara en un llano. México en una laguna. Me de comer esa tuna. No, no, que no les voy a cantar por más que me por pique más, por ahí, nada ¿no? más la, las así letras. Que en Guadalajara fue que te criaste. En Guadalajara fue que, que, me, que me fui a vivir desde pequeña. Entonces, bueno, pues ahí estudié eh, siempre en, en colegios católicos. Yo estuve eh, con los maristas. Ah, estuve uh -huh. con los maristas casi siempre. Bueno, también con las con el sagrado, las monjas del Sagrado Corazón. Después Ajá. estuve con los maristas y también estuve, bueno, ya en la universidad seguí todavía también en una universidad católica. En Guadalajara eh, en Guadalajara, siempre. siempre. Este, bueno, pues viví en Guadalajara hasta. Hace... Cuéntame de tu familia porque no naciste de, de un huevo. No, no, no. Bueno, <laughs> tengo, bueno, mi, mis papás eh, so, somos eh, siete familias familia, somos cinco mujeres en mi familia. Yo soy la más pequeña de, de cinco Ay, mujeres. La yo soy la chiquita. así es. De cinco mujeres. De o sea, cinco tu mujeres. Tu papá tenía su convento ahí. Su convento andaba todavía buscando <laughs> el hombre, pero que no había quinto malo y, y el <risa> quinto <risa> salió mujer también. Ajá. Entonces le tocaba estar bendito entre las mujeres. Ajá. Y bueno, pues yo soy la más chica de 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 cinco. Eh, bueno, actualmente todas vivimos pues un poquito regadas. Eh, mis papás ellos siguen viviendo en Guadalajara. ¿Nos están viendo? Ellos nos están viendo. Así es que les quiero mandar un saludo Pero muy fuerte, un abrazo, los quiero mucho. ¿Cómo se llaman? Eh, ellos? Francisco y María Elena. Francisco y María Elena, les prometemos que les vamos a mandar sano, sana y salva a Nady para allá. Gracias por habernos prestado este ratito. <laughs> Muchas gracias. Y bueno, eh, eh, estuve viviendo en Guadalajara hasta hace dos años que, que me mudé a Nueva York. Eh, como te decía, todas estamos ahora viviendo por todos lados. Tengo una hermana que vive en Roma, tengo otra hermana que vive en Monterrey, otra en Guanajuato y otra en Guadalajara. Eh, tengo siete sobrinos, son tres mujeres y Ajá. cuatro hombres. Finalmente llegaron los hombres ah, a la casa. ya pues el abuelo eh, está. Feliz, ya, ya, eh. ahora sí el abuelo ya puede decir que ya, ahora sí tiene mayoría, porque ahora son cuatro. O sea que en todas en pocas palabras tu trayectoria fue en Guadalajara, tus estudios en Guadalajara, en familia sí, con sí, en casa. realmente ya toda mi, mi vida pues ya se desarrolló en Guadalajara, aunque tengo muy buenas amigas porque un tiempo viví en, en Irapuato, Guanajuato. Ajá. Y ahí dejé a mis amigas de la infancia de, de chiquitas, de bebés. Ajá. Eh, ahí, este, cuando, bueno, pues, estuve ahí un tiempecito, crecimos y éramos como hermanitas, ¿no? Pero yo me fui chiquita para Guadalajara todavía y, pues, realmente en Guadalajara fue donde crecí, donde hice mi vida, donde tengo mis amistades todavía, pues siguen, siguen estando por allá eh, y, y, bueno, pues, con las que compartí, pues, realmente, pues, toda esta parte de mi vida, ¿no? Que Dios me ha regalado. Tu carrera fue la abogacía. Yo estudié Derecho, estudié Ajá. Derecho y bueno, llegué a estudiar Derecho porque cuando estuve en la prepa justamente con los maristas, decidí, eh, nos invitaban cada año a ir a la Tarahumara, al norte de México, para todos los que nos están viendo. En el norte de México está la Sierra Tarahumara donde están, bueno, pues la gente indígena, los tarahumaras que viven por ahí, ¿no? Y ellos nos, nos llevaban de misiones a quien quisiera del colegio. Y yo siempre fui una niña bien inquieta en ese sentido, desde muy chiquitita. Estuve muy envuelta en cosas de misiones, de llevar a comer a los pobres, de ir a vender ropa para eh, hacer una posada para los niños, de, cosas así, siempre me gustó. Ajá. Invitaba a mis amigas a que fuéramos a hacer esas actividades y cuando estuve en la preparatoria finalmente me decidí a irme un año a la Traumara de oh. Misiones. Estuve un año por allá viviendo. Eh, con otras, bueno, éramos una comunidad de 10, los que estuvimos en, en ese. Es un internado, es Ajá. un internado en donde como la, la Sierra Traumar es tan grande Ajá. y bueno hace tanto frío en el invierno, eh, los niños tenían que caminar cuatro o cinco horas para poder llegar a la escuelita. Teníamos cuatro una escuelita. Cuatro o cinco horas sí, para llegar a cuatro, la escuela cinco horas y luego para volver. Oye, entonces se parecen a a, a Juan San Juan Diego, Diego que tenía que caminar es. horas para llegar así a la doctrina es. y luego horas para regresar, para regresar. a su terruño Ajá. cuéntame una cosa porque es interesante mucha gente tú lo apuntaste mucha gente no conoce mucho pues es algo muy muy de México estas etnias que todavía tenemos cuéntame alguna experiencia viviendo con, con, con los allá en la Sierra Tarahumara ellos son huicholes? ellos son no, tarahumaras. no. Tarahumaras, tarahumaras, tarahumaras 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 sí, sí así es tar son Tarahumaras los indígenas tiene su lengua tienen su propia lengua, nosotros, su, cultura. su cultura. A nosotros nos, nos enseñaban, bueno, son eh, tal vez algunos los han visto. Ellos usan su vestimenta típica todavía, Precioso. unas faldas, este, muy grandes. Eh, entre más grande es la en agua le, le llaman a ellos. Entre más vuelo tenía la enagua era como más bonita la, la, la falda, ¿no? Eh, unas blusas cortitas con que que, que se ponen y su paliacatito en, en la cabeza. Y los hombres todavía usan sus guaraches de cuero casi pues como decir nada más la pura planta con algunas um, correas. correas y este y bueno pues todavía tienen sus tradiciones bien arraigadas eh, por comida? ejemplo su comida bueno comida es en realidad es una parte de México muy pobre por eso es que existen las misiones allá eh, su comida pues se, se basa únicamente en frijol en arroz tortilla y ya eso y es chiles. básicamente lo que lo que comen y chiles, y chiles, sí. Ajá. Por ahí, bueno, pues justo por ser el norte de México que hace frío, tienen en el invierno las manzanas que las conservan luego en hoyos en la tierra, las Ajá. entierran y se conservan durante, porque es muy frío la tierra, entonces este, se conservan. Y por ahí tienen, es lo que tienen algo de fruta y eso, pero en realidad, este, pues sí, sí, sí es una pobreza bien grande la que ¿Qué, se vive. ¿qué, ¿Qué hizo este año en ti, Neidy? ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que... en ti? Fíjate. Tú eh, fuiste a dar, pero siempre cuando uno va a dar recibe. Uh, sí, ¿Qué claro. Creo que tú si me pudieras decir una cosa ¿qué, qué pasó en ti que te cambió. Pues mira simplemente eh, Pepe eh, llegué a estudiar derecho a raíz de que estuve dando mi mi año allá. Ajá. Me movió tanto la injusticia que yo veía que se cometía contra esta gente que pues vive con mucha ignorancia, que vive tan alejada del mundo que. Que pues es tan inocente realmente eh, en, en su ser, que realmente me, me llamó mucho la atención y, y yo quería como, como ayudar de alguna manera a toda esa gente que, que pues se encuentra indefensa, indefensa ante tantas como injusticias que existen en uh -huh. este mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para empezar, marcó mi vida porque de ahí fue que yo me decidí a estudiar Derecho. Y bueno, además, pues, ¿qué te puede yo decir realmente? me llenó de tantísimas experiencias, tanto, tanto amor, sobre todo yo trabajaba con niños porque teníamos, como te digo, un internado uh -huh. y, este, y bueno, los niños realmente era una alegría impresionante la que nos daban, ¿no? O sea, mucho amor, realmente fue un, un año que me hizo madurar mucho como persona porque yo en ese entonces tenía 17 años, entonces, bueno, pues me enseñó a ver que, que no existe eh, en el mundo... Eh, no para todo el mundo existe todo, ¿no? Como yo estaba acostumbrada en mi casa a tenerlo, sino uh -huh. que había gente que, que no lo tenía y que tenía que trabajar bastante, bastante dura para obtener lo mínimo, ni tan uh -huh. siquiera, digamos, algo bien, ¿no? Sino pues uh -huh. algo de, de frijoles, algo de maíz para poder comer ese día. Entonces se cumple aquella frase de nuestro Señor que menciona a Lucas que no se encuentra en los evangelios cuando el Señor dijo que hay más felicidad en dar en recibir claro eso es ¿Qué, algo qué, qué que gran yo tengo... verdad es esta verdad hay más felicidad en dar es que el mundo que nos rodea nadie nos predica todo lo contrario todo lo contrario recibe o sea tú sí. el egoísmo el sí, egoísmo sí, sí, sí. pero cuando uno va y da uno sale bendecido verdad, claro uy sí pepe yo tengo tantas experiencias de verdad que, que dios me permitió vivir después este cada año después de, de ese año en, en la traumara Fui, iba a misiones, eh, bueno, primero iba aquí a México también, a algunas partes de México, pero después uh, empecé a ir a Cuba de misiones. Y realmente, si yo iba, lo, lo puedo decir, realmente iba más por lo que recibía, llegaba más enriquecida de todo lo que la gente de, realmente te da a mano llena sin tener nada, lo poco que tiene, te lo entrega, te lo entrega y, y la enseñanza que tú tienes es grandísima. Y, y acabas, como tú dices, recibiendo, pero muchísimo más de lo que tú pensaste que ibas a ir a dar. ¿Y cuánta gente se priva de esa bendición? Porque, pon, pongámoslo en una palabra, es una bendición la sí, que lo recibe, ¿verdad? Es una bendición. ¿Cuánta gente dice, no, yo qué voy a hacer con los pobres? El sí, ¿no? a lo mejor tiene una actitud un poco uh, altruista, de decir, bueno, yo les mando una limosna uh -huh. para allá, o hacen como un gesto, no, yo con esto ya, ya mandé un donativo por allá. Cuando en realidad el dar es el darse uno, ¿verdad? Claro. El darse uno como persona, sí. no tanto lo material, sino el dar ese amor a los niños, el entregarte tú. Así es, Ajá. así es. Y, y sobre todo eh, ese contacto con, con las personas, no es lo que nos enriquece, eh, no es lo mismo, bueno, pues sí, qué bueno que, que, que mandemos una ayuda económica, claro. eh, siempre será pues muy bienvenida, pero sin embargo el hecho de que tú vayas y lo des, pues te va a cambiar la vida porque vas a ver esa cara, esa sonrisa, eh, ese agradecimiento de la gente y eso te ayuda a dar y dar y a, a seguir dando. ¿Te, ¿no? ¿Te acuerdas porque de algún detalle así que tú digas? Este cada vez que lo pienso me, me, me electriza. Mira en Cuba, fíjate que me tocó, no fue personalmente a mí, pero en, fue en una misión en la que yo fui. Unas amigas, este, llevábamos algunas veces despensa a las casas y ellas, este, fueron a una de las casas que estaban tocando. Les había, los padres nos decían a qué casas podíamos ir, que la gente estaba como muy necesitada, entonces iban a llevar a esta despensa y ellas estuvieron en esa puerta toque, y toque, 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 toque. toque y este no les abrían. Y por fin ya dijeron, se quedaron platicando. Realmente no, no se dieron cuenta del tiempo. Se quedaron platicando. Y hasta que reaccionaron, dijeron, oye, ya vámonos, porque no nos abrieron. Bueno, déjame tocar por último. Volvieron a tocar. Y salió una señora, dicen ellas que era una falda que estaba usando como vestido. Y que entonces le dijeron ah señora este bueno pues mire somos de la iglesia, veníamos a traerle una despensa, no sé qué, para que coma usted y su hijo. Y entonces dicen que la señora se soltó, llore, 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 y ella, este, y pues ellas como le dijeron que qué era lo que pasaba, ¿no? Y le, ella les platicaba que estaba a punto de, de quemarse, ella y a su hijo, porque no tenía nada ya que, que darle de comer, y en esa desesperación iba, iba a quemarse ella y su hijo. O sea que en ese momento ese toque fue lo que salvó la vida sí. de esa mujer y, de, de, su y hijo. de su hijo. O sea que uno nunca sabe Eddie, nunca. lo que un gesto puede significar en un momento puede salvar la vida de una persona. Así es. Y Ajá. otra de las cosas que es así me pasó a, a mí, yo creo que de verdad este, Dios siempre me, me, ha, me ha llamado a, a defender la vida porque siempre me han tocado experiencias respecto de la vida. Cuando estuve en la tarahumara me, me tocó atender un parto. Entonces recibir a, a una vida para mí fue impresionante ver el milagro realmente este, de, de nacer a un bebé, ¿no? Ajá. O sea, cómo nace aquella persona que es completamente perfecta, que tiene Ajá. todo, todo perfecto, ¿no? Y por otro lado, en Cuba también me tocó ir a visitar, eh, bueno, esto lo hacíamos de, de contrabando, pero este, fuimos a un hospital a visitar a una señora que ella decía que este, que ella no a, es, se, se, se quemó, ella se quemó, se echó gasolina y se prendió porque estaba embarazada y ella no quería tener a su hijo y este y yo le preguntaba por qué, ¿no? Porque era una, por qué no quería tener a su hijo y decía que porque no tenían ni con qué alimentarlo ni con qué, o sea, que ella no tenía nada para darle, entonces que para qué traía a esa persona a sufrir y que además pues su, la, su compañero, porque no era su esposa, su esposo lo había la había abandonado y tal, ¿no? Entonces, pues que ella había decidido quemarse. Y por milagro de Dios ella siguió viva y su embarazo corría y ella su mayor preocupación decía es que ¿qué le voy a dar a mi hijo? ¿No? Y, y me platicaban la gente de ahí que muchas de, la, de las personas no tenían a sus bebés porque no tenían un pañal, porque no tenían una ropita porque esas cosas no se consiguen en Cuba y justamente en, en ese viaje nosotros habíamos llevado y bueno yo recogía ropa de todo el mundo para llevármela y dejarla allá y me habían mandado cositas de bebé y entonces llegué y le entregué esas cositas y la muchacha estaba de lo más contenta este seguía en el hospital porque pues estaba su condición bastante grave pero esperando la llegada de su bebé con aquella ropita ajá oye entonces mira como digo yo no creo en las uh, coincidencias yo creo en las cristo incidencias sí como Neidy eh, yo no pensaba preguntarte todos estos detalles de tu apostolado de tus misiones y cómo la intención está del Santo Padre para los que sin trabajo, sin techo, cuantos viven en grave situación, realmente Ay, se reciban con pasión y que se les ayude en formas concretas. Uh -huh. O sea, esta intención del Santo Padre, tú la estás esta, poniendo en carne, sí. de cómo se puede hacer se puede esto ayudar, claro. en, en hechos reales, no uh -huh. solamente en ideales altruistas, no, en hechos reales. Uh -huh. en el... Sí, ¿Qué así te es. parece? Sí, sí, sí. Entonces, esta esta experiencia tuya por decirlo a los 17 años con los tarahumaras, en cierta manera ¿Tiene una proyección a lo que estás haciendo hoy día? Sí, definitivamente. Bueno, como Ajá. te decía, a mí me tocó trabajar um, con, con niños y realmente, bueno, para mí los niños siempre han sido una bendición bien especial porque, bueno, pues la alegría que ellos tienen, la inocencia que ellos tienen, eh, me encanta verlos como, como, se, como son, ¿no? O sea, el, el verlos que no espera nada, ellos son como son y, y se olvidan de todo. Y, este, y bueno, pues las cosas que yo veía en la Tarahumara eran muchas injusticias, violaciones, cosas tristes también, realidades que, que, pues, que, que existen también en, en cualquier cultura. Y, y a mí me llamó, me marcó mucho la atención eh, esa, esas injusticias y bueno, me decidí a, a, a estudiar Derecho. Y entonces ya en mi carrera, yo decí, ya llegó un momento en que yo decía, bueno, pues, parece que para lo que yo necesi lo que yo quiero eh, defender, pues necesitaría estudiar penal, o sea, dedicarme un poco más a lo penal. Pero el, el ambiente penal es un poco fuerte y sobre todo pues para, para una mujer, ¿no? Porque el ambiente es como pues muy rudo, pues. Uh -huh. eh, y bueno, yo, yo seguí de todas formas mi carrera y como te decía, o sea, siempre fui pues de estar cerca de un movimiento, de las misiones y tal. Y como tú dices, Dios me fue llevando de una manera a, a, a ver que lo que mi vocación, me fue llevando hasta a descubrir mi vocación. Y así fue como llegué a lo que hoy en día estoy trabajando. Eh, fue defender la vida, def la defensa de la vida. Yo cuando estuve en la universidad, Empecé a, a trabajar con una amiga, ella me pidió que le ayudara, que ella tenía una organización no gubernamental, una, una asociación civil, o no sé, bueno, en cada país será diferente, pero es básicamente una organización sin fines de lucro. Y de esto vamos a hablar cuando volvamos de unos mensajes que tengo en unos minutos ah. más, pero quiero, antes de que pasemos la página, volver un poco a tu juventud. Me, me llamó la atención ahí de que tú dijiste, a los 17 años yo estaba en una misión allá en la Sierra Tarahumara. Como una chica de 17 años en estos días, que hay tantas uh, atracciones del mundo, L el noviazgo, las fiestas, uh, la farándula, uh -huh. vivimos en un mundo que es una tentación tremenda para sí. la juventud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Uh -huh. Claro, van a decir, bueno, tú, tú tienes tus años, por eso hablas así. Créanme, mi juventud de los años 40, Neidi, era uh -huh. otro mundo. Era otro mundo uh -huh. diferente al que, al que tú has vivido, al que uh -huh. se está viviendo en estos momentos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú supiste encaminarte, por ejemplo, a este darte y no irte con la corriente de la juventud, de, la, de, de quedarte en tu Guadalajara y pasarlo bien y los muchachos? ¿qué, ¿Qué era la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia en ti? Mira, yo creo que todo esto se lo debo a mi mamá, a, mi, a mis padres, no a mi mamá, a mi mamá y a mi papá. Ahí mi mamá el... y mi papá y mi familia en sí este, somos una familia, gracias a Dios, muy unida. Eh, mi mamá sobre todo uh, es una mujer de muchísima oración muchísima oración eh, y, y yo creo que pues de ahí no o sea gracias a sus oraciones ella fue nos, nos supo guiar mi papá también pues un hombre bien gran bien grande bien generoso, eh, muy humilde, eh, que son de las cualidades que más me llama de él, y yo creo que su ejemplo fue el que, el que me llevó de cierta manera, porque ellos siempre nos jalaban ¿no? de, este, a los valores, a, a estarnos, bueno, acercarnos a Dios de, de, de cierta manera, eh, mantenernos unidas como hermanas, el sabernos ayudar, el sabernos apoyar. Y, y bueno, o siempre también, a pesar de, de, de las situaciones económicas, siempre nos, nos tuvieron en colegios muy buenos, este, en colegios donde pudiéramos recibir formación y, y ellos lo dicen, es, es lo, lo mejor que les podemos regalar a, a nuestras hijas uh -huh. la formación. Y pues siempre realmente fue gracias a, mi, a mis papás. Te voy a hacer una pregunta ya mu mucho más personal. Es una verdad que nadie puede dar lo que no tiene. Así ¿Estás es. de acuerdo conmigo? Sí, claro. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú has dado amor, uh -huh. has dado comprensión, has dado cariño, has dado, te has dado a ti. ¿En qué momento tú crees que el Señor entró en tu vida? Porque tú lo que estás dando es al Señor, uh -huh. es amor, y ese amor uh -huh. se llama el Señor. ¿En qué momento tú podías identificar, este es el momento en que, en que yo puedo decir, entró el Señor y ahora estoy dando al Señor? Pues bueno, tengo que decir que gracias a Dios todo el tiempo eh, me escogió. Yo creo que desde uh -huh. muy chiquita, porque como te digo, desde muy pequeña fui bien inquieta en ese sentido, de darle de comer muy sensible, me hizo muy sensible al dolor ajeno. Uh -huh. Eso fue el, el es, yo lo veo como un regalo, porque eh, hoy en día, como tú dices, la gente pasa... Me ha tocado a mí ahora que, que estoy en Nueva York eh, ver al, a gente tirada este, en las calles con algún dolor y la gente pasando encima de ellas porque nadie se quiere meter en bueno. problemas por ayudar a, al, al que está al lado. Entonces yo sí lo, lo, lo considero como, como un regalo, ¿no? Pero ciertamente creo que el momento en el que cambió mi vida fueron, fue ese año en la Tarahumara. Ese año en la Tarahumara para mí fue muy grande porque... Eh, fue todo un año de compartir, este, con la necesidad de, la, de las otras personas y de ver cómo Dios existe, ¿no? O sea, cómo a pesar de que para el siguiente día no tenían algo que comer, pues llegábamos nosotros con una visita y con unas kilitos mm. de frijol o de arroz para darles y que le llegaba, pues, esa esperanza a sus casas. Yo, yo, estoy seguro que tú lo has conceptualizado, pero te lo voy a decir lo que pasó ese año en La Tarahumara. Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Tuve sed y me diste de beber. Y dice el Señor: cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. En ese año tú te encontraste con el Señor a través uh -huh. de, de los necesitados. Ese fue tu encuentro con el Señor Neidi. Me imagino que tú lo sabes, porque sí, ya, veo, sí, que, sí, sí, ya claro. veo que tus ojos están poniéndose un poco nublados, <laughs> sí. pero tú sabes muy bien lo que te estoy diciendo. Este es un mensaje para ustedes. Cuando damos y cuando damos a los necesitados la intención de este mes, ¿verdad? Uh -huh. Ya no puedes hablar. <risa> <risa> yo sé, yo sé uh -huh. que te toqué el punto, uh -huh. pero ahí, ahí tuvo su encuentro con el Señor. O sea, uno tiene encuentros con el Señor de muchas maneras. Yo tuve un San Pablazo, un encuentro dramático, una conversión de, de, de minutos. El tuyo fue un proceso, pero un proceso que se cristalizó o se cuajó en tu vida, dando allá. En la Sierra Tarahumara, uh -huh. en el frío, allá con los necesitados, ¿verdad? Así es. Ya no puedes hablar. <laughs> Ustedes tampoco, ¿verdad? Yo estoy casi a punto también. Pero qué hermosa vida esta, ¿verdad? Qué hermosa vida de ver a esta muchacha, porque es una, es una chica joven, es una en plena vida, que ha dedicado su vida, pues, al dar, que estudió una carrera para poder ayudar a los, a los que vivían bajo injusticia. Y ahora no se me mueva de ahí, porque ahora vamos en la siguiente parte a oír. Ahora de esta proyección nueva que tiene, ya, ya nos dio la primicia, ahora vive en Nueva York, ahora se están preguntando ustedes, ¿y qué hace ahora Nady ¿Cómo dejó Guadalajara bellísima, los mariachis? De la Tarahumara a Nueva York. De la Tarahumara a Guadalajara y Guadalajara a Nueva York, imagínense el cambio. Qué interesante, ¿verdad? Es como una telenovela, pero no es telenovela, esta es la vida real. Así que qué interesante que vamos ahora a escuchar el trabajo y van a ver qué bonito... Es lo que ella está realizando. ¿En qué ambiente? Prepárense, porque van a oír cosas muy interesantes. Sí, al final les voy a dar el correo, la dirección donde van a poder hacer contacto con Neidy, De una vez lo quieren. Bueno, apunte papel y lápiz y lo voy a decir para mis hermanos de radio. La dirección donde ustedes pueden contactar a Neidy, es su nombre es Nady, es N e y D i -Y, Neidy, con dos y punto Casillas. Ahora está en pantalla para los que tienen televisión, pero para la radio es neidy, y repito con dos y, punto Casillas arroba g de gato gmail m a i l punto c o m. Así es. Esta es tu dirección personal. Personal, sí. En Nueva York en Nueva o donde quiera que te encuentres, donde porque hoy día ahí, sí. eh, los Ahora, emails nos persiguen por cualquier por parte que del mundo. Así, Así es. que como les digo volvemos neidy y yo con ustedes. En un momentito no me toque para nada ese dial, no se me vaya menos al refrigerador, así mantenemos la línea. Yo voy a volver con ustedes y con Lady en un momento. Estoy de regreso con ustedes enseguida. para que vean que somos gente de nuestra palabra aquí nos quedamos no fuimos a ningún lado así que aquí estamos para continuar con este hermosísimo programa en el cual Neidy nos está enriqueciendo con su experiencia Neidy, pues ya entonces hemos llegado al punto donde dejas la Talaumara dejas Guadalajara y vas a New York me voy a Nueva York qué hace una pues te, ya te iba a decir Tapatía pero no tú eres tú eres de, Guanajuatense. ¿De Guanajuato en Nueva York, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué vas a hacer en Nueva York? Bueno, pues mira, te platico un poquito antes, eh, les platico a, a todos los televidentes. Eh, estuve, bueno, estudio derecho, eh, eh, finalizo mi carrera y me empecé a involucrar con, con una con las organizaciones de la sociedad civil. Una amiga, ella tenía una organización <laughs> que se, se llama eh, trabajaba por la mujer. Trabajaba por la mujer. Ella fue a, la a una de las conferencias internacionales que organizan las Naciones Unidas en, en Beijing en, en 1995. Ella, ella es más grande que yo. Ella va a esta conferencia y empieza a envolverse un poco pues, con el tema de la mujer. Y empieza a ver qué importante, pues, es el tema de, de, de este de la, de la mujer, ¿no? Y, y todo lo que se venía a la corriente de, de este feminismo, de la equidad de género y la igualdad de los sexos, etcétera. Entonces ella me invita a trabajar y en ese entonces yo estaba todavía estudiando. Entonces yo acepté su invitación, pero únicamente le ayudaba, a, como, pues, en mis tiempos libres, como podía. Y ella me encargó específicamente el área internacional. Ella quería descubrir cómo una organización puede eh, trabajar en, dentro de las Naciones Unidas. Ella me dijo, Navy, yo sé que hay una manera, no sé cómo, tú tú encárgate de eso, por favor. Pero lo que yo quiero que me hagas es que mi organización pueda participar en las Naciones Unidas. Bueno, vamos a aclarar aquí una cosa. Este tipo de organizaciones son organizaciones no, lugre, no lucrativas. No lucrativas. No son lucrativas. organizaciones no gubernamentales. No gubernamentales, no lucrativas. O sea que no están representando a un país en las Naciones Unidas. No representan a un país, no representan a un partido político, no representan tampoco ninguna religión. Es una organización que se dedica a hacer un trabajo social por la gente. Pero tienen acogida en el marco de Naciones Unidas. Pero tienen Unidas. acogida en el en el marco de las Naciones Unidas, así bueno, es. Ahora te voy a hacer preguntas porque yo sé que hay gente que quizás sí, están igual viene que yo. es un poco más complicada la Nos cosa. Nos vas a explicar toda la, sí. la dinámica de lo que haces, pero ¿qué son las Naciones Unidas? de, de ¿Por qué nacen las Naciones Unidas para empezar? Bueno, pues para. Para todos le, les comparto porque esto es algo que, que a veces lo tenemos un poco perdido, simplemente sabemos... O, o nunca que hemos tenido que la ahí inquietud está. de saber, oímos, ¿no? Así es. Las Naciones Unidas y el y edificio y allá en, en, Ma en Nueva, Nueva York, York y, y que y... van todos los presidentes por ahí, echan Ajá. sus discursos, los papas han ido allá. Pero ¿qué, qué, qué son, ¿por qué existen las Naciones Unidas? Bueno, pues las Naciones Unidas nace justamente eh, a raíz de, de las guerras mundiales, ¿no? A raíz de, de lo que fue el Holocausto. Con Concretamente, no ante esta eh, masacre que, que se dio en esta época del pueblo judío, del pueblo judío las nación, inicia la inquietud de, de diversas naciones, de diversos países, a decir, bueno, tenemos que buscar la manera de evitar que esto se vuelva a repetir, de proteger a la persona. No, no puede ser que, que se acabe con, con las personas de esta manera. Hay que defender a la persona. Entonces, entonces las Naciones Unidas nacen con el ideal de proteger. La, la vida, vida humana. humana. La vida humana por un lado y también para, la, para mantener la paz entre las naciones. Esos son sus principales objetivos. Unos de sus principales objetivos. Entonces, así es como nacen las Naciones Unidas. Y bueno, hoy en día las Naciones Unidas están representados 192 países del mundo de, eh, y cada uno participa con voz y voto. Ahí todo el mundo es, es igual y las organizaciones no gubernamentales entran a participar con únicamente voz. En algunas ocasiones o a veces lo puedes hacer por escrito. Tal vez no no a veces no es que sea hay diferentes estatus, difer diferentes niveles, pero hay algunos niveles que en los que tú puedes hablar. En, en algunas de las sesiones de las Naciones Unidas. Pero sobre todo te da la oportunidad, pues, de estar ahí, ¿no? Dentro donde se están cocinando, digamos, eh, todas las, las políticas que van a regir al, a nuestros países. A ver, para, para sacarme de mi ignorancia, ok. Eh, hay estas organizaciones no gubernamentales que participan en la vida de las Naciones Unidas, no tienen voto, pero tienen voz. Ahora, Ajá. Esa voz se manifiesta cuando hay. Eh, reuniones o temas que van de acuerdo a lo que esa organización representa. verbi gracias. si yo estoy, por ejemplo, por la defensa de la mujer, yo puedo participar cuando se toma ese, te se toma ese tema en, en particular o puedo hablar de cualquier tema. así, así es. Allá, allá iba. justamente con, cuando yo empiezo a trabajar en esta organización en favor de la mujer, bueno, pues nos enfocamos al tema de la mujer. y entonces tú, como una organización, Trabajas no gubernamental, que estás trabajando en tu país con la realidad cara a cara, pues tú tienes las herramientas para saber lo que está pasando en tu en tu país Ajá. y entonces puedes llevar esa realidad al, a, a este ámbito internacional en donde se están tomando decisiones para que digamos haya estas decisiones sean tomadas con fundamento. Es decir, yo como organización Vengo a compartirte a ti país y a ustedes países la realidad. Lo que sí necesitan mis mujeres en mi país. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando mano a mano con esa realidad y yo te puedo decir qué es lo que lo que en realidad existe, ¿no? Cuál es su, su necesidad concreta. Entonces es, es por eso que las, o sea, las Naciones Unidas toma en cuenta la opinión de estas organizaciones porque saben que no están representando el interés de un país, no están ahí representando sino representando a un país, sino que están representando a las personas. Realidades. Realidades de, 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 concretas. De ese, exactamente. O sea, vienen a traerles a ellos la experiencia de lo que ellos no pueden ver quizá como, como organizaciones oficiales, así es. pero ustedes le llevan y le dicen, esto está pasando en mi país, Ajá. esto está pasando con los niños, esto está pasando con los eh, indocumentados, etc. Ajá, así Ajá. Es. Ajá. así Ajá. es. Y ese es tu trabajo en este momento. Ese es mi trabajo en este momento. Ahora como te decía, yo estudié Derecho, inicio a, a trabajar en esto y bueno, a mí me llama mucho la atención y, y ahí es donde inicia mi, mi trabajo, este por un llamado muy especial eh, por Juan Pablo II. Yo fui fiel seguidora de Juan Pablo II a todas sus visitas a México. Como todos saben, tuvimos la gracia de, de tenerlo muchas veces en nuestro Oye, país. Oye, no me digas que tú eras de las que le iban a despertar llevándole serenata. Yo que era, era de las fieles de hacerle ¿Sí? vaya, hacer lo que fuera con total de ya, estar ahí. Yo te vi <laughs> en las películas. Íbamos camiones desde Guadalajara de, de jóvenes a, a encontrarnos con el Santo Padre. Nada más un paréntesis, algo interesante. Tú sabes, esto lo dicen los biógrafos de Juan Pablo II, que en su primer viaje, que fue precisamente a México, Ajá. que cuando él se dio cuenta de la recepción que tuvo, de lo que era que el Papa llegara y cómo tenía ese contacto con el pueblo, dicen que quizá fue el momento en que el Espíritu Santo le mostró lo que tendría que ser una proyección en su papado, que era... Viajar, viajar para estar el papa yendo a donde las ovejas, uh -huh. pero dicen que fue México, uh -huh. y no lo digo como mexicano, aunque estoy muy orgulloso, <laughs> pero que fue México el que le tocó mucho a Juan Pablo II. Volvemos a Juan ah, Pablo bueno, II. Pues entonces, y fue recíproco, porque él, él también tocó, en, bueno, en, en lo personal, mi vida. Eh, yo, me, me, como te comento, me tocó estar muchas ocasiones eh, presente en las diferentes visitas, eh, también me tocó a, a verlo. Eh, en Roma y bueno mm, siempre en sus discursos a mí me llamaba la atención como la misma luz no Juan Pablo fue un gran defensor de la vida eh, se lo encomienda a Madre Teresa también esta ¿Y de la mujer? esta gran, gran labor esta la mujer a eso iba Ajá. justo en 1995 el Vaticano manda una delegación femenina a representar eh, y, a, y a abogar por los derechos de las mujeres lo, y, y bueno, pues empieza a involucrar también a, a, a la mujer. Bueno, la ¿no? carta en, a la mujer. La carta a la mujer, así es. La, Importantísimo la carta que le, la mayoría de los católicos no la conocen. Así es. No la que conocen. Existe, Ajá, ¿existe? Y que dicen que la iglesia que no, no quiere a las mujeres, que retrógada y tal, y sin embargo existe hasta una carta de la dignidad de la mujer. ¿Tú sabes quién fue la, la, el ser que más ha defendido a la mujer de todos los seres que han pisado este planeta? Jesucristo. Cristo. Fue el uh -huh. primero que realmente, en, ya digamos de, de Cristo para acá, que le devolvió a la mujer la dignidad, la dignidad, y, y la iglesia sí. ha venido siendo eco de esto. Uh -huh. No voy a entrar ahora en este asunto, pero luego muchas veces se critica a la iglesia que porque no se ordenan mujeres sacerdotisas. Por Dios, estudie usted la historia de la iglesia y si hay una institución que ha defendido a la mujer por los siglos, ha sido la iglesia católica y lo así sigue es, siendo. Así es. Continúa. Y bueno, pues te digo, empieza a, a, a mí a, a llamarme la atención, pues sobre todo esta, este, esta línea ¿no? de Juan Pablo. Y hubo, hubo varios momentos en los que en concreto tocó mi vida, ¿no? O sea, que, que fue, pues ahora sí que en ese momento como hablábamos del anterior que fue la, la misión en la Tarahumara, uh -huh. este fue el momento que, que, me llevó a, pues a lo que hoy hago, ¿no? Eh, me, me, acuerdo muy bien que yo estaba oyendo uno de sus discursos en, en, México, y es cuando hace ese llamado a los jóvenes, ¿no? de no tengan miedo, o sea, uh -huh. vengan ustedes ahora a trabajar por la iglesia, son ustedes quienes deben de de, de trabajar y eso realmente a mí me marcó muchísimo no o sea y éramos tantos jóvenes que y, y todos gritando y aquella emoción que bueno o sea realmente a mí me llegó al al corazón ese llamado no de decir es cierto o sea nosotros esta juventud ve lo que podemos hacer no o sea realmente podemos cambiar al mundo si es que lo queremos Después, bueno, él, él, yo recuerdo que ya él, él ya estaba muy malo. Bueno, yo vi también, no me tocó verlo en persona, pero sí, sí vi el video cuando él se presenta en las Naciones Unidas. Él uh -huh. fue uno de los, de, de los papas que, que ha estado en las Naciones Unidas y él hace un llamado también a todos los diplomáticos que, que se encuentran ahí presentes representando a los países a que, a que protejan la vida. Y bueno, eso también a mí me quedó como muy grabado, ¿no? Y finalmente, cuando él ya estaba ya muy, muy enfermo, recuerdo muy bien que estaba viendo la televisión y, y lo veo, lo veo cuando él estaba dando un mensaje. Y en ese mensaje eh, lo tienen que retirar porque él ya no pudo hablar. Uh -huh. Y en ese momento lo enfocan y, y realmente fue una conexión impresionante la que yo sentí, ver esos ojos de, de Juan Pablo II tan vivos. O sea, para mí lo que a mí me, me, me llamó era... Yo lo, yo sentía como en esa mirada había tanto por hacer o sea aquella um, aquel entusiasmo por hacer tantas cosas pero sin embargo ese cuerpo que ya no le daba no o sea el cuerpo el cuerpo muerto digamos pero sin embargo ese espíritu tan vivo y, y fue el momento definitivo que, que marcó mi vida en ese momento dije es que bueno, yo tengo, mi cuerpo está vivo, ¿no? Mi cuerpo está vivo, estoy, ju o sea, mi juventud está, está en para y, esto y, y esto, bueno. Esto tú lo debes de saber, que ya en sus últimos momentos, en sus últimas horas, sus últimos pensamientos fueron para los jóvenes. Esto dicen que ya, ya estando uh -huh. en sus horas, eh, minutos antes de morir, él oyó a los jóvenes que estaban allá afuera, uh -huh. en, en la plaza de San Pedro, que venía, estaban todo el mundo esperando. Eh, y, y, y sus últimos pensamientos, esto lo dijo su secretario personal, casi sus últimos pensamientos fueron para ustedes, sí. estos jóvenes que él fue tocando. Ya otra vez. Sí, <laughs> yo sí. No, pero yo, sí, yo te entiendo. Sí, no te... la verdad para mí fue algo bien fuerte porque realmente de verdad marcó mi vida. O sea, para mí yo lo puedo decir. O sea, ese día era por televisión, no era que yo lo estaba viendo. Pero Dios sabe cómo pasan las cosas, ¿no? Y, y a mí fue esa mirada, me llegó a mí al corazón directo y, y yo dije, yo tengo que hacer algo, no, no puedo ver pasar esto y, y dejarlo nada más aquí, sino que realmente tengo que comprometerme. Y que ¿cuál es tu aportación en este momento? ¿Cuál es lo que tú... Eh, Siguiendo esta llamada de Ajá. Juan Pablo a ser presente a la iglesia, ¿cuál es tu, tu misión en Naciones Unidas? Bueno, justamente uh, Juan Pablo, nace, como, tu, como comentábamos ahorita, en 1995 eh, él manda esta delegación de mujeres a, a abogar por, por, en esta conferencia de la mujer en la que se discutían muchísimas cosas, eh, bueno, algunas de los principales temas que más discutidos en, en esta reunión fue la, el tema de la vida, porque era entonces, eh, nace el derecho, o lo que se, se ponía en la mesa era el derecho de la mujer a, a su propio cuerpo y por lo tanto el derecho a abortar, ¿no? A hacer con, con su cuerpo lo que ella quisiera y el derecho al aborto. Entonces justamente el, 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 la la delegación del Vaticano pues estaba abogando por por la vida y no nada más del Vaticano de muchos países fue fue una conferencia bien controvertida no que, uh -huh. que bueno hoy en día todavía existen pues esos documentos y, y que uh -huh. existe además realmente fue un parteaguas en en lo que fue eh, el trabajo de las Naciones Unidas. Y bueno, empiezan estos grupos, todo esto inicia, Pepe, porque estos grupos, de también organizaciones como la mía, pero que están por el otro lado, feministas radicales, inician a empujar esta agenda dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces empieza una labor de ellas muy fuerte de cabildeo, de, de dedicarse, o sea, vieron la oportunidad que, que las Naciones Unidas representaba para poder posicionar su agenda. Y así es como lo hacen. ¿Me permites aquí? Porque aquí le tenemos que dar un, 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 dicen, un, un punch de frente. Ajá. Este grupo, que a mucha gente lo tiene confundido, escuche bien: las que se llaman católicas. Por el derecho a decir. Por el desecho, por, por mm. el desecho, por el derecho, por el derecho. ¿Es un grupo católico, Lady? No es un grupo católico. Ellas justamente son uno de los principales grupos que están, a, 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 en, están a, en las Naciones Unidas abogando por por el aborto. Eh, ellas Hay anuncios bien fuertes que, que dicen eh, que, que la Iglesia saque su rosario de nuestros ovarios. Eh, al contrario, son unos anuncios eh, y una propaganda bien ofensiva en contra de la Iglesia. Lo menos que son esas personas son son católicas, ¿no? Y, y bueno, sin embargo es así así se dicen y con esa bandera entran a todo el, el mundo y dicen que ellas creen en la Virgen María, que creen en la Virgen de Guadalupe y en su propaganda aparece la Virgen de Guadalupe. Es y que quise embargo, sacar este punto, Neidi, porque esto es muy importante, que mucha de nuestra gente, así es. no porque use el nombre católico, eh, se vaya usted con la finta y uh -huh. diga, no, son católicas, entonces yo apoyo su causa. Son lo más antivida que existe este así grupo. Es, y anticatólico. Hay grupos, y yo lo sé, concretamente yo sé, por ejemplo, en Perú, uh -huh. que hay grupos feministas de estos que están promoviendo el aborto, están promoviendo los anticonceptivos, todo esto, y tienen a un sacerdote. ¿eh? que yo pongo entre comillas sacerdote, un sacerdote que ha traicionado su sacerdocio, y lo tienen como cabeza, y mucha gente dice, no, es que está el padre fulanito, entonces esto, tengan cuidado, por favor, usen el discernimiento, no se vayan solamente porque ya católico, porque hay un sacerdote ahí al frente, disciernan quién está atrás, porque están estos grupos que van contra la vida. Uh -huh, así es, y bueno, Pepe, nosotros como, como católicas y, por ejemplo, esta, esta amiga que, que inicia con esta, esta organización, bueno, como les comentaba, Inicia justo a, a raíz de, de que ella estuvo presente en esa conferencia y que vio lo que se venía en contra de la mujer, que lejos de ser en favor de la mujer era en contra de la dignidad de la mujer, porque lo que hace es convertirla en un objeto, ¿no? En uh -huh. un objeto buscando esa independencia, buscando esa eh, libertad, supuestamente, pues no hace más que convertirla en un objeto de placer. Y viendo. Tú lo has dicho, pero quiero que lo pongamos claro en palabras, porque tú lo has dicho, yo te apoyo 100%. Este feminismo uh -huh. eh, radical, hay un feminismo correcto, correcto bueno, sí. el de Jesús, el de la iglesia, pero este feminismo del que estamos hablando ahora, lo que hace es que esclaviza a la mujer, le quita su dignidad la subyuga, la utilizan, Así y utilizan es. causas porque atrás hay fuerzas económicas tremendamente que son las que se benefician de esto. Así que este feminismo destruye a la mujer, Neidi. Así es, destruye a la mujer, Pepe, y este feminismo fue llevado a, a las Naciones Unidas, al ámbito de las Naciones Unidas, empezaron con, claro, por, por eh, intereses propios, empiezan a introducirse en lo que son las Naciones Unidas y, y a meter como pues esta, esta ideología de género que que hoy tanto se oye no sobre la equidad de género lo cual hay que decir también que, que tiene su parte buena o sea realmente nosotros bueno yo por ejemplo les puedo decir yo hoy estudié soy una mujer que trabajo eh, bueno no 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 todavía no tengo una familia espero algún día tenerla muchachos ya oyeron <laughs> ¿eh? así que ya les voy a dar luego otra vez la dirección ok <laughs> así es y, y bueno, o sea, estamos también, o sea, la iglesia también lo que promueve es que la mujer también salga, porque se también murió. se necesitaba de la mujer en este ámbito público, digamos, para que pudiera sensibilizar, porque necesita aportar, la mujer también tiene que aportar esa parte femenina. Lady, hay una palabra de, de Juan Pablo II que es fan, fenomenal, fenomenal, escúchenla, el genio de la mujer. Uh -huh. Y no está hablando del genio, ¿eh? del carácter, no, 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 el genio, lo que la aportación la que la mujer tiene para. para para la, la sociedad claro. para la, para el, para todo sí. para todo es fenomenal el regalo que Dios nos dio sí. ay señor gracias que sacaste de Adán la mujer o como la hayas creado hay que aprovechar el genio de la mujer así claro. que la mujer vale muchísimo claro y bueno lo que, lo que hacen estos grupos lo, lo, con lo que no estamos de acuerdo con ellos, por ejemplo, es que contraponen al hombre con la mujer sí. en vez de considerar a, a, al hombre y a la mujer como seres complementarios los contraponen y entonces quieren que las mujeres salgamos al ámbito de lo público a ser como hombres no a, a, a comportarnos como hombres para conquistar estos espacios. Nosotros lo que decimos es, tenemos que salir, sí, pero tenemos que salir desde nuestra esencia femenina, ah. a aportar lo nuestro, no aportar lo de, lo de los hombres, ya, ya está ahí, ahora hay que, hay que salir, a aportar lo nuestro. Te voy a hacer mi último comentario. Para mí el unisex es una barbaridad, porque si Dios hubiera querido unisex, no nos hubiera creado hombre y mujer. Claro. Dios nos creó hombre y mujer, ese es el plan perfecto de Dios. Y cada uno es idéntico en dignidad, pero diferentes en funciones. Y cuando el hombre quiere ser como la mujer o la mujer quiere ser como el hombre, estamos diciéndole a Dios, te equivocaste, mira, nosotros vamos a componer el paquete. Así es. Me quedan tres minutos, ¿cuál sería tu mensaje, Nadine, bueno, esta noche? Bueno, pues, uh, sobre todo, llamar a la gente a, a que despierte un poco porque a veces idealizamos este, organizaciones como estas y... y y creemos que, que lo que viene de estas organizaciones es, es lo ideal. Y no, o sea, nosotros, yo lo vivo día a día, yo trabajo en las Naciones Unidas, estoy ahí presente en todas las, eh, en, en, en los, en las discusiones, en cuando se están tomando estas decisiones y escucho que, que es por intereses. O sea, realmente el trasfondo de todo esto es algunos intereses económicos, como siempre, Pepe. Y, y realmente no es el bien de la persona. Entonces, tenemos que estar bien atentos hoy en día a ver qué es lo que en realidad va a enriquecernos como persona, qué es lo que en realidad... Hoy en día va a, llegar a llevar al ser humano a ser pleno y no estas corrientes que nos están ofreciendo, eh, que, que no nos deja más que cada día más vacíos. Esto que estás diciendo, yo sé que me va a, a, a traer enemigos a mí en lo personal de lo que vamos a decir, pero pues se lo voy a poner en palabras claras lo que Neidi está diciendo. No todo lo que venga de Naciones Unidas se lo trae usted, y como ella lo dijo, palabras de Neidi, lo idealice, porque viene de Naciones Unidas. Vuelvo al punto, hay que discernir cada cosa que salga. Y ver realmente si va en apoyo de la vida, en apoyo de la mujer, en apoyo de la familia, en apoyo de los valores que son los valores que no podemos soltar, Neidy, Y tú lo has dicho, de ahí salen muchos programas que van en contra de esto. Claro, porque y hay intereses económicos atrás. Porque son los países, ¿no? Son los países, hay estos grupos. Es un mundo, o sea, las Naciones Unidas nace con un fin tan bueno, pero que hoy en día sea. Eh, cambiado, desvirtuado, desvirtuado por, por estas corrientes que, que existen ya adentro, por intereses propios de los países, porque eso es lo que hay en las Naciones Unidas, intereses propios, o sea, no, no todo es bueno. ¿no? Y así como tienen cosas buenas también, también mmm, tienen estas cosas que, que Use, bueno, han venido usa a... Usa el sentido común. Así es. Usa el sentido común para discernir. Y Neide, muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Así es. El tiempo uh -huh. se nos ha ido, Neide, te doy muchísimas gracias. Gracias. Y te parte. voy a hacer una propuesta aquí en EWTN, en, en aquí en, en nuestra FEMVIU. Cuando haya alguna otra cosa que tú veas de Naciones Unidas que es importante traerlo para que todo el mundo lo conozca, yo te invito. Nos ponemos de acuerdo y vuelves a nuestra fe en vivo. Sí. Porque tú tienes una palestra que es muy importante. Tú estás metida adentro de este asunto y nos puedes hacer ver cosas que quizás los medios de comunicación no nos presentan, pero que tú sí lo puedes presentar. Así es. ¿Aceptas mi invitación? Claro que sí, con muchísimo Lady, gusto, Pepe. Ahora me despido de ti. A ustedes les doy las gracias. Creo que nos ha enriquecido tremendamente la presencia de Naidi, ¿verdad? Primero, a mí me ha tocado, yo creo que a ustedes también, ese testimonio hermoso de su entrega y de su deseo de ayudar al que, al que no está recibiendo ayuda. Y segundo, cómo Dios la ha llevado adentro de una situación donde nos puede traer mucha claridad. Así que yo espero que usted, igual que yo, se ha enriquecido. La dirección rápidamente otra vez, neidy con dos gmail.com. Ahí va por última vez, neidy con dos y, punto, casillas, arroba, jmail, punto, com. Acuérdense de apoyarnos, necesitamos su a, apoyo económico y si Dios nos concede una semanita más de vida, no voy más allá, aquí los espero el próximo lunes a esta misma hora por esta misma bendita EWTN. Hasta entonces, que la paz quede con ustedes.